Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Santa Rosa, que sin lugar a dudas, pues es una de las parroquias históricas hasta cierto punto por ser una de las parroquias nacionales al servicio de los hispanos. Y bueno, este año pues está cumpliendo 95 años de que inició como una comunidad. También, pues bueno, a lo mejor ya los parroquianos de aquí de Santa Rosa se han informado de que vamos a tener una procesión con el Santísimo Sacramento en las calles de San Fernando. Y agradecemos a la ciudad por ese apoyo que nos van a otorgar para llevar al Santísimo y bendecir desde San Fernando pues a todo el mundo, ¿verdad? Porque yo creo que la bendición de Dios no solamente tiene que quedarse con nosotros, tiene que ir para todo el mundo, pero pues al menos sentir la presencia de Dios que camina en medio de su pueblo es un gran signo. Va a ser este sábado a partir de las 10 de la mañana y va a recorrer diferentes calles de la ciudad. Si ven ahí en la página de Parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California, en Facebook van a ver la información y aparte la ruta por donde va a estar para que a lo mejor puedan estacionarse en una parte de la ruta y puedan a lo mejor pues ver al Señor y recibir su bendición y a través de esa oración pues también bendecir a todo el mundo. Y bueno, estamos en este día recibiendo nuestra vitamina del día martes de la quinta semana de Pascua. Estamos todavía en la Pascua, es la alegría de Jesús, Jesús que ha vencido todo, ha vencido aún el sufrimiento, porque el sufrimiento ya no tiene dominio sobre él. Y eso, yo creo que este sentido de saber que el Señor va a vencerlo todo, de que no hay sufrimiento que dure para siempre, no hay momento que va a ser eterno, siempre va a haber algo más grande que está viniendo. Y yo creo que crezcamos en esa confianza de Dios, del Dios que camina con nosotros, camina junto con nosotros, y que aún a lo mejor en un momento difícil que estemos viviendo, Él va a hacer que todo esto pase. Aún digo esta situación que estamos viendo, el coronavirus, que ya se ha prolongado ya por varias semanas y que al final puede generar mucha incertidumbre, frustración, enojo, desánimo, estrés, ansiedad. Yo creo que tener la confianza de perseverar, de que algo grande va a venir. Y ciertamente yo creo, mis hermanos, que eso es cuando vemos que Dios utiliza a uno negativo, a uno malo, para sacar algo bueno. Y esa es la actitud que debemos de tomar nosotros. En medio de la dificultad que a lo mejor podemos estar viviendo, pensar de manera diferente. ¿Qué es lo que puedo aprender de esto? ¿Qué cosa puedo hacerlo y transformarlo en algo mucho mejor? A lo mejor una situación negativa, poder decir, bueno, ¿y cómo la puedo transformar en una situación más positiva, más alegre, más en concordia? Porque a veces yo creo que algunas situaciones va a depender de las actitudes que tengamos. ¿Cómo asumimos la situación? ¿Cómo la vemos? Porque si solamente nos damos vueltas en la situación, o a veces si damos vueltas solamente en nosotros mismos, porque yo creo que muchas de las cosas a veces solamente somos egoístas porque estamos pensando solamente en nosotros. No estamos abriendo los ojos para ver más allá, qué hay allá, que a lo mejor yo puedo a lo mejor ver que realmente no estoy tan fregado, ¿verdad? Podríamos decir. Hay gente que a lo mejor está sufriendo algo mucho más difícil, pero como estamos encerrados en nosotros mismos,
nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Hay situaciones que son muy serias. No quiero tampoco pensar que lo que vivamos todo es relativo, ¿verdad? Hay situaciones serias, pero a veces si vemos afuera de nosotros, vemos que también hay personas que están sufriendo lo mismo que nosotros. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida es de que en la fragilidad todos estamos en el mismo bote. No podríamos decir que lo que sufre un ser humano no lo va a sufrir otro. A lo mejor en cuestiones materiales y todo eso, pues es otra historia, ¿verdad? Pero en cuestiones emocionales, porque a veces lo emocional es mucho más pesado que lo material. Hay gente que a lo mejor y no tiene nada y vive la vida como si lo tuviera todo. Pues tiene lo necesario, tiene lo suficiente. O a veces, aunque no tenga lo suficiente, ve cada detalle con tal amor, tal entrega, que a veces los que tienen, pues lo tienen todo, no lo alcanzan a ver. Entonces yo digo que por eso, si estamos emocionalmente estables, si miramos la vida a lo mejor más allá de nosotros, vemos otras, con otras actitudes, que al final de cuentas, si hay una situación emocional o una situación a lo mejor económica, a veces uno dice, bueno, pero si tengo manos, tengo pies, tengo salud, bueno, pues a seguir adelante, a buscar soluciones, no desanimarnos, poner lo mejor de nosotros. Porque yo, y lo digo no solamente por ustedes, yo siento que también a veces yo he caído en eso, que he pensado solamente en mí. Híjole, esta situación, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero ahí me quedo, solamente en mí. Y a veces pienso que mi situación es lo más grande, lo único que existe en el mundo, ¿verdad? Y a veces es mirar afuera de nosotros. Y por eso yo creo que esta necesidad de un Dios que pues es mucho más grande que nuestra realidad. Él lo abarca todo. Él creó todo. Y por lo tanto, Él tiene el poder de todo. Hundirnos en ese mar de confianza en el Señor. Aventarnos, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de aventarse al océano, de aventarse a un río. Digo, lo más bonito será un océano, ¿va? Porque ahí cuando te avientas, porque yo sí he tenido la experiencia, bueno, yo soy de Acapulco, ¿va? A veces de ir mar adentro y aventarme, y uno se deja sumergir y pues prácticamente uno no alcanza ciertamente el fondo, ¿verdad? Pero fíjense, hasta esta imagen, ¿verdad? Aventarse y dejarse mojar e introducirse, y uno va a llegar solamente hasta cierto punto y el mismo peso, la misma gravedad o el mismo pesor del agua te avienta hacia arriba, y a veces nuestra vida es así, tenemos que aventarnos al océano de Dios, confiando que a lo mejor, pues, Él nos está abrazando, nos está empapando, nos está mojando, nos está consumiendo, y al final de cuentas, Él nos va a hacer que salgamos para arriba. Que, no sé, tenemos que hacer este acto de confianza, este acto de fe en Dios. No dejar que el desánimo, y yo digo, a veces, yo lo he vivido, y me aviento. Me tengo que aventar en este acto de fe, en este acto de confianza en el Señor. Todavía me falta mucho confiar más en Dios para poder a lo mejor ser más libre. Porque esto es lo que a lo mejor nos genera el acto de confianza, nos libera, no nos ata, no nos deja ahí. Nos priva muchas cosas y Dios quiere liberarnos de no estar apegados a personas, a cosas, a situaciones que nos hacen daño. Que este acto de sumergirse en el océano de Dios, podamos hacerlo algún día, podamos vivirlo a lo mejor y todos los días, porque necesitamos vivirlo todos los días, crecer en esta confianza. Bueno, vamos a hacer nuestra vitamina del día de hoy, en este martes
martes de... Lo tenía separado, ya se separó, ya se quitó. Bueno, el martes 12 de mayo, la liturgia nos presenta algunos santos: San Nereo, San Aquiles y San Pancracio. Así que felicidades a todos los Nereos o Nereas, a los Aquiles, a los Pancracios o Pancracias. A lo mejor son nombres que no escuchamos tan seguido, ¿eh? Y a lo mejor ya aparecieran hasta raros los nombres, pero digo, al final de cuentas son nombres, pareciera hasta que estos nombres son de origen romano o griego. Aquiles, Nereo, Pancracio, suenan muy de origen griego, de origen romano. Felicidades ahí, felicidades a todos los que a lo mejor están cumpliendo años, y pidamos la intercesión de estos santos para nuestra vida en este día, para tomar esta vitamina para el alma. Necesitamos seguir consumiendo vitaminas. Vitaminas es todos los días. Si realmente queremos fortalecernos, a veces son vitaminas que tenemos que tomar todos los días, y más esta vitamina de la oración. Dispongámonos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Resucitó el Señor y mandó a los creyentes crecerse ante el acoso que sufre la verdad. Resucitó el Señor y vive en el esfuerzo del hombre que sin fuerzas quedó para los demás. Resucitó el Señor y está en la encrucijada de todos los caminos que llevan a la paz. Resucitó el Señor y llama ante la puerta de todos los que olvidan lo urgente que es amar. Resucitó el Señor y vive en el que anda cautivo por lograrle al hombre libertad. Resucitó el Señor, su gloria está en la tierra, en todos los que viven su fe de par en par. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un himno propio de la Pascua. Estamos todavía en la Pascua, a veces pareciera que ya pasamos la Pascua ya. Pero no, seguimos dentro de la cincuentena de la Pascua. Y este himno nos recuerda eso, ¿eh? Me gustan casi la mayoría de las frases que dice, ¿eh? Resucitó el Señor, vive en el esfuerzo del hombre que sin fuerzas quedó por los demás. Como ahí se ve cuando resucitó el Señor, cuando alguien se da por los demás. O como dice la primera, para mandar a los creyentes ante el acoso que sufre la verdad. Porque resucitó el Señor y por lo tanto tenemos que ser testigos de la verdad, no de la mentira. A veces se nos hace fácil caer en una mentira y decimos, bueno, una mentira piadosa. O porque queremos defendernos, queremos a lo mejor ganarle al otro, queremos humillar al otro, queremos a veces pues que nos acepten, por lo tanto mentimos. Y no, resucitó el Señor, vivamos en la verdad, suframos por la verdad, démonos a los demás. Y dice, resucitó el Señor y está en la encrucijada de los caminos que llevan a la paz. Es otro de los signos de la resurrección, la paz. Me encanta este que dice, resucitó el Señor y llama ante la puerta de todos los que olvidan lo urgente que es amar. Una urgencia de amor, es lo que vivimos en este mundo. Vivimos esta urgencia de amor que los que creemos en Jesús resucitado tenemos que darlo, tenemos que vivirlo, tenemos que compartirlo, ese amor. Resucitó el Señor, por lo tanto, llama a la libertad, y resucitó el Señor porque vive su fe de par en par, vive en todos los que viven su fe de par en par. Yo creo que eso es cuando, mediante la fe, hacemos que este Jesús resucitado
se manifieste en este mundo, que necesita más fe, necesita más amor, sin lugar a dudas. Hacemos el Salmo 32. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañado con vítores, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe. Porque él lo dijo y existió, él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fijan todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y nuestro escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso salmo, el Salmo 32. Y es un salmo de alabanza, un salmo de agradecimiento, un salmo para exaltar a Dios como el Señor. Y empieza diciendo, aclame al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Yo creo que el Señor merece la alabanza de todos, pero especialmente por supuesto, los buenos son los que a lo mejor a través de sus obras aclaman más a Dios por su bondad, por su entrega, por su fidelidad. Y bueno, ahí ya empieza a decir, bueno, alabémoslo con las cítaras, con los bordones, con la arpa de 10 cuerdas. Dice que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Sabemos que en la palabra de Dios siempre va a haber sinceridad, siempre va a haber verdad. Las acciones de que Dios hace siempre van a ser leales, siempre van a ser lo justo, lo recto. Pero dice, y su misericordia llena la tierra, que ahí es donde se pone la balanza, y a través de la misericordia es que Dios es justo, ama lo que es recto, lo que es sincero, lo que es leal, pero también tiene un corazón misericordioso, que aún en las fallas, en lo que cometemos, en los pensamientos, en las acciones que hacemos, está su misericordia que nos llama, que quiere algo grande de nosotros. Y bueno, ya de ahí empieza a hablar sobre lo que el Señor pues hizo el cielo, con Él hizo sus ejércitos celestiales, ¿verdad? Él es el que ha puesto orden en el mundo, poner el mar en un lugar, la tierra en otro lugar. Él es el que domina todo, ¿verdad? Y por eso dice, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Este poder de Dios, Él solamente lo dijo, y nos habla como del Génesis, cuando dice, hagamos y se hizo.
Vamos, Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Qué hermoso el poder de Dios que ha hecho toda esta creación. Y me gusta esta parte donde dice, el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Porque al final, todo lo que no sea, que vaya acorde a Dios, Él va a hacer que al final su plan, su voluntad sea la que reina, dice, porque, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos de crecer en esta confianza de que a veces puede estar dentro del plan de Dios y hacer que su voluntad impere en medio de las situaciones que vivimos. Esa es la confianza, el saber pues que se haga la voluntad de Dios. Aún aunque a veces yo creo, digo, no, tampoco es como que no hagamos nada y dejar que pasen las cosas, ¿verdad? Si nos toca hacer algo, hagámoslo, ¿verdad? Pero también a veces queremos hacer cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, pero confiar en este plan del Señor. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Bueno, hay tantas cosas en este salmo, pero quiero cerrar con cómo cierra este salmo, ¿eh? Dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Eso es lo que al final tenemos que pedir, que venga su misericordia sobre nosotros. Y que tiene que ser algo que esperemos, que anhelemos, la misericordia de Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 30 al 33. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La prueba de la resurrección, sin lugar a dudas, es de que la iglesia lo ha anunciado desde el principio y ya van más de 2000 años. Entonces, es una verdad, no dura para siempre. Y si fuera una mentira la resurrección, y dijera San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Porque entonces quiere decir que es un Dios que ahí se quedó. La resurrección, sin lugar a dudas, es la que nos da la fuerza, nos da el ánimo y nos sostiene. Porque así como Él resucitó, pues nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Él. Porque en Jesús se cumplen las promesas a nuestros padres, a nuestros ancestros, de que Dios va a estar presente y va a liberarnos de todo mal. De que la vida en este mundo, pues, solamente es un paso, estamos de paso. Vamos en camino hacia la patria celestial. Respondamos a la palabra. El Señor ha restado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha restado del sepulcro, aleluya, aleluya. La paz les dejo, aleluya. Mi paz les doy, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres, y
y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz les dejo, aleluya, mi paz les doy, aleluya. Hacemos nuestras preces. Jesús resucitado saludó a sus apóstoles dándoles la paz. Con confianza le decimos: Señor, danos tu paz. Por todos los que en la iglesia ejercen cargos de autoridad, para que sean fieles a su misión y conforten a los cristianos en la fe. Señor, danos tu paz. Por las naciones que están en conflicto y los países que viven tensiones sociales, para que conozcan la verdadera paz que es fruto de la justicia. Señor, danos tu paz. Por los militares y fuerzas de orden público, para que en el desempeño de sus funciones favorezcan la convivencia entre los ciudadanos. Señor, danos tu paz. Pues seguimos orando, seguimos perseverando en la oración, pidiendo al Señor que por el fin de esta situación de la pandemia que estamos viviendo, para que pues podamos recuperar esa paz, podamos a lo mejor valorar las cosas que a veces, cuando ya no se tienen, cuando se priva uno de algunas cosas, uno empieza a valorar, que nos ayude a valorar todas estas cosas que nos hemos sentido limitados y que a veces no hemos sido agradecidos. Y pues para que ponga la sabiduría en las personas que tienen en sus manos poder solucionar esto, para que pues haya una pronta respuesta, roguemos al Señor. Señor, danos tu paz. Pues pedimos paz en las familias. Pedimos que la lucha por la paz en las familias pues sea algo que se viva del día a día. Una de las cosas preocupantes pues en estos días por estas limitaciones, estas situaciones, de que pues la violencia doméstica pues está creciendo. Y pues esto desajusta, esto desequilibra la paz familiar, sin lugar a duda, ¿eh? Y no solamente el de la pareja, sino los hijos y tantas personas que se ven involucradas a veces en la violencia familiar. Aquellos que omiten, aquellos que ignoran, aquellos que son indiferentes, aquellos que les gana la prepotencia, les gana el coraje, el enojo, aquellos que se dejan ser abusados físicamente, psicológicamente, verbalmente. Pidamos que la paz en las familias, y especialmente para la conversión y la transformación de realidades familiares, pueda ser un hecho, una realidad en este mundo. Roguemos al Señor. Señor, danos tu paz. Pues pidamos también que el Señor conceda a todas las personas que se están exponiendo a este virus por el trabajo que hacen, por su trabajo tan esencial como los servicios médicos, los lugares que están abiertos o que están abriendo para el servicio al público y que se exponen, que el Señor los proteja, que ojalá y también pues ellos puedan reconocer y acercarse más a Dios. Roguemos al Señor. Señor, danos tu paz. Pues ahora en silencio ofrezca a cada quien sus propias necesidades e intenciones.
Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, danos tu paz. Pues con esa confianza de sabernos hijos de un Dios misericordioso, dirigámonos a Él con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a María Santísima mañana en el día de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario. Pues pedimos a ella que también interceda por nosotros, saludándola en este mes de María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues el día de hoy quiero compartirles esta reflexión. A lo mejor el viernes y el lunes hablamos de las mamás y bueno, hasta cierto punto sigue con esta temática de que a lo mejor, bueno, hablar de los padres, de los hijos. Y pienso que muchas de las veces pensamos que la gente va a recordar lo que decimos. A veces sí puede ser que recuerdan algunas cosas, pero la mayoría de las cosas las van a olvidar. Lo que van a recordar, cómo los hiciste sentir. Lo que tú hiciste, tus acciones, eso sí quedan más grabadas, más que las palabras. Y ahí es la manera en la cual enseñamos a los demás, a través de nuestras acciones, no de nuestras palabras. Yo creo que la única palabra que persiste, la única palabra que permanece es la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden ser huecas, nuestras palabras pueden ser a veces hasta superficiales. Nuestras palabras a veces pueden ser incoherentes, porque, no sé, a veces yo creo que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Y les digo, decimos porque hasta yo puedo caer ahí en este tipo como hipocresía, que pues a veces es un mal en todos los lugares, hasta en la iglesia, la hipocresía, donde, pues, qué bonito se habla, pero en las acciones ahí donde realmente no concuerda. Yo me acuerdo una vez que estuve en un proceso de desarrollo humano, de crecimiento humano. A mí me comentó pues una consejera, me decía, el nivel de madurez no se mide por los años. El nivel de madurez se mide por la coherencia. No se mide por cuánto sabes. Se mide por la coherencia de vida. Y a mí se me quedó muy claro, digo a lo mejor, y no, a veces se me olvida practicarlo, pero sí, la coherencia de vida, de no quedarnos solamente en las palabras, sino hacerlo en hechos. Que lo que digamos y lo que hagamos, pues sea lo mismo, ¿va? O si a lo mejor queremos ampliar, a lo mejor lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos, que sea lo mismo. Porque a veces pareciera que vivimos en un circo de tres pistas. Una cosa pensamos, otra cosa decimos y otra cosa hacemos. Que nuestra vida sea más vivida en la coherencia de vida. Y les digo, no crean que estoy juzgando a nadie, porque en ese bote hasta yo mismo me puedo incluir, pues. Yo a veces, pues sí, digo, a veces gana la incoherencia.
gana la hipocresía, ganan tantas cosas. Pero bueno, este pensamiento habla sobre eso, que a lo mejor los hijos, digo en este caso, en este pensamiento, los hijos observan todo lo que haces todo el día y es lo que van a aprender. A lo mejor tú les puedes decir a los hijos, hagan esto, miren, pórtense así, pero si tú no lo haces, no lo van a hacer ellos. Por más que les digas y les digas y les digas. Entonces, mejor hazlo y ellos van a aprender. Ellos aprenden por el ejemplo. Ciertamente, a veces queremos que los hijos vayan más a misa, que amen más a Dios, pero a veces a lo mejor uno no está amando a Dios como debería, de una manera coherente. Bueno, escuchemos esta historia. Dice, no te preocupes por tus hijos, porque tus hijos no te escuchen. Preocúpate porque te observan todo el día. Dice, cuando pensabas que no te veía, te vi pegar mi primer dibujo en el refrigerador e inmediatamente quise pintar otro. Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y disponer de todo en nuestra casa para que fuese agradable vivir, pendiente de detalles, y entendí que las pequeñas cosas son las cosas especiales de la vida. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios y supe que existía un Dios al que le podía yo platicar y en quien confiar. Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y enfermos, y aprendí que todos debemos de ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que no tienen nada, y aprendí que aquellos que tienen algo deben de compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella, y aprendí a cuidar lo que se nos da. Cuando pensabas que no te veía, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi lágrimas salir de tus ojos, y aprendí que algunas veces las cosas duelen y que está bien llorar por un hijo, por un niño. Digo, a lo mejor podemos agregarle más, ¿verdad? Cuando pensaba que no te veía, te vi salir a trabajar y cuidar de nosotros y mostrarnos cariño. Comprendí a lo mejor que es necesario luchar por el pan de cada día y expresarlo dándolo a los demás, ¿verdad? Dándolo especialmente a la familia. Y bueno, varias cosas. Yo creo que ahí es donde a veces no pensamos que los hijos ven. No pensamos que otras personas ven. Esa es otra realidad, ¿verdad? Digo, no solamente a veces los hijos o el esposo o la esposa. A veces otras personas fuera de la familia ven también. Uno piensa que no ven, pero a veces también. Y hay unas personas que a lo mejor son más interesadas en las cosas ajenas que en sus propias, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es donde uno tiene que crecer en la coherencia, pues. Y yo creo que así como dice, a lo mejor los buenos detalles hacen ver que hay algo mucho más grande. El aprender que las cosas pequeñas son las cosas especiales de la vida. Aprender que existe un Dios al que uno puede platicar y con quien confiar, porque se ve el hijo, en este caso, lo que hace la persona, la mamá o el papá. Te vi preocuparte por tus amigos y me di cuenta que necesitamos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Vi que diste tu dinero y tu tiempo a personas que no tienen nada y me di cuenta que tenemos que compartir con quienes no tienen. Te sentí darme un beso y me sentí amado y seguro. Te vi atender la casa y todos los que vivimos, y aprendí
que a cuidar lo que se nos da. Te vi que cumplías tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable. Te vi llorar y aprendí que algunas cosas duelen y que está bien llorar. Pues tantas cosas que a lo mejor podemos aprender unos a otros. Que el Señor nos ayude a ser mensajeros de esperanza, como decía en el tiempo de la Divina Misericordia, ser apóstoles de la misericordia. Que podamos dar misericordia, vivir de la compasión, vivir del amor hacia los demás y hacia uno mismo. Que hacer que este Dios que vive, pues se vea vivo a través de nuestras acciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que tengan un bendecido día. Hagan de este día algo especial, porque es especial.